Bueno, en Durango la radiación lo que principalmente afecta son los casos de cáncer y de algún otro tipo, en lo cual no se ha observado en nuestra entidad un verdadero aumento de este tipo de situación. Sin embargo, la recomendación para todas las personas es siempre usar una crema con bloqueador solar o bien bloqueador solar. Esto es no únicamente para esta información que se ha dado, sino para el resto y sobre todo en esta temporada en donde el calor es muchísimo más alto que en otras temporadas. Sobre todo si se va a acudir a una playa, ya no se valen los tipos de bronceadores, más bien se debe de usar bloqueador solar que evita principalmente el cáncer de piel, el cáncer de ojos, entre otros. Los más vulnerables son las personas de piel de piel blanca, los más vulnerables son los que tienen la piel más delgada, que son los adultos mayores y los niños, y los más vulnerables son precisamente los de raza blanca. Hay casos detectados de cáncer de piel, los que normalmente tenemos y que epidemiológicamente no se ha aumentado, francamente, el número de casos, estamos hablando entre 5 y 7 casos. ¿Al año? Al año. ¿Es aquí en todo el estado? Es prácticamente en todo el estado y no todos son del estado.